mis dudas sobre ese hacker. Parece que está... Sí, me da mala espina dejarlo ahí solo. ¿Qué diablos estará buscando? Pruebas de que estos cabrones nos mienten, supongo. Como ha dicho Zeke. Espero que Zeke sepa lo que hace. Yo también, tío. Yo también. ¡Vas a morir! ¿Qué cojones es eso? ¡No te escondas, hombre! Si quieres acceder a nuevas capacidades y aumentos,
Primero debes obtener experiencia, puntos de EXP. Recibirás estos puntos cuando completes objetivos principales, misiones secundarias o requisitos especiales. Por ejemplo, completar una misión sin ser detectado. Cuando hayas acumulado suficiente EXP, recibirás un punto de praxis. Estos puntos se usan para modificar los aumentos que ya tienes implantados y también para acceder a nuevos aumentos. Los paquetes praxis que podrás encontrar mientras exploras o adquirir en las clínicas LIM también te otorgan puntos de praxis. Para desbloquear un aumento o una modificación, selecciónalo en la pantalla de aumentos, consulta el coste y actívalo si tienes suficientes puntos de praxis. Torretas, cámaras y robots son obstáculos que puedes eludir con tus conocimientos informáticos. Lo único que tienes que hacer es encontrar el terminal que los controla y piratearlo. Los programas Capture y Fortify son tus principales herramientas de pirateo. Puedes mejorar tu potencia con aumentos. Los valores de los nodos determinan la velocidad a la que son procesados por la red. Los nodos de valores elevados tardan más. Puedes reducir aún más la velocidad de la red fortificando nodos, lo que aumenta su valor efectivo. También puedes usar un gusano ralentizador para detener el rastreo durante unos segundos. Por último, para no ser detectado al capturar un nodo, puedes usar el virus Nuke, cuya probabilidad de detección es del 0%. Los programas Nuke y Stop son virus de uso limitado. Solo tienes unos cuantos, así que úsalos con cuidado. Un contador en la esquina superior derecha de la pantalla te permite saber cuántos tienes. Al piratear un sistema, puedes capturar tres tipos de nodos. Los directorios contienen datos que no te sirven de nada. Su único propósito es el de permitirte viajar hacia tu destino. Las API son funciones de sistema que puedes volver en su contra. Pueden saturarlo de información para ralentizarlo o bien reducir el valor de un nodo para capturarlo con facilidad. Las bases de datos contienen información valiosa que puede procurarte dinero, programas o puntos de experiencia. Todo dato valioso que encuentres en un sistema solo será tuyo si lo pirateas con éxito. En caso contrario, no podrás descargarlo y permanecerá en el sistema. Excepto cámaras y puertas, no podrás desconectar ningún dispositivo de seguridad si no adquieres la modificación de aumento correspondiente.
¡Deja esa consola! ¡Ahora! Richard, ¿sigues ahí? ¿Y dónde voy a estar? Ponme con Sanif, ya. Adam, soy David. ¿Ya tienes el tifón? Sí, pero tenía razón en que había alguien más detrás de todo esto. Resulta que tengo a un purista muerto con unos implantes cerebrales muy interesantes. No lo toques. Necesitamos a un experto para secarle el centro neuronal por si hay trampas. Sí, recibido. ¿Qué pasa con Sanders? Los SWAT presionan para que suelte la correa. Encuéntralo antes que ellos y encárgate de él.
¡No me mientas! No pretendo hacerle daño. Es una civil. Pero lo haré si no me deja elección. Si no quieres dañar a nadie, haberte quedado en casa. ¡Oh, mira! El perro de presa de Sharif. ¿Vienes a hacer limpieza antes de que entre la poli? Cree que infringimos la ley. ¡Cállese! Todos los profanacuerpos la infringís. Todos sois iguales. Pues no podrás convencer a la gente de que sois distintos cuando sepan que había un Omen en tu equipo. ¿Qué? Descubrí a tu perro de guerra en la zona de fabricación, intentando saltarse la seguridad con sus implantes. Buen intento, tío. Pero yo nunca admitiría a un monstruo como tú. ¡Atrás, Meta! He de encargarme de unos asuntos, ¿comprendes? Si lo que dices es verdad, y no digo que lo sea, ¿vale? Pero tengo cosas que comprobar. Yo y la vieja nos vamos. Cálmate. Estoy tan interesado como tú en descubrir quién está detrás de esto. No te detendré. ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡No! ¡Calla, puta! No hagas cometer una estupidez al hombre. ¡Tú no te acerques! Y todo irá bien, tío. ¡Policía! ¡No te muevas! Adam. Sigue la búsqueda. Adam, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación? Adam. Sanders ha escapado, jefe. Pero seguro que solo es un primo. Alguien más planeó esto. Maldita sea. Vale, quiero que vuelvas aquí. El edificio de administración tiene azotea. Farida está allí. ¿Qué pasa con los rehenes? No debería... Ya no se puede hacer nada, hijo. No han podido salvarlos. Acceso concedido. ¡Aparte eso, señor! ¡Fuera esa arma, señor! ¡Tensión baja! ¡Tigre del pulso! ¡Se desangra! ¡Dos! ¡Perdemos! ¡Tres! ¡Sigue reanimándole! ¿Alguien sabe si esa maldita ambulancia uno, ha llegado? ¡Dos! Perdido, ¡tres! Sangre. ¡Venga! ¡Vamos! ¡No hay ningún latido! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ha muerto! ¡Lo perdimos! ¡Dos! ¡Ya vas! ¡Tres! ¡Mierda! ¡Qué putada tan gorda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que alguien avise a su familia! ¡Fuera esa arma, señor! Thank you.
¿No te habías apuntado para esto, Jensen? ¿Perdón? ¿Colarte en nuestra fábrica para esconder cosas mientras el jefe mantiene a la poli a raya? Que quede claro que adoro al señor Sharif, pero odio que los contratos pasen a ser más importantes que la gente. Creía que tú también. Así es. Pero las cosas no siempre salen según los planes, Malik. He hecho lo posible. Estoy segura de que sí. ¿Ya estás listo? Sí, sácame de aquí, Malik. Tus deseos son órdenes. Sube. Han llegado nuevas órdenes. El jefe quiere que Pritchard examine el tifón cuanto antes. Sí, recibido. Gracias por traerme. A mandar. Ah, y Jensen, solo quería decirte... El nuevo look te sienta bien. Como si nunca te hubiera pasado nada. Gracias. ¿Y qué se siente al ser un aumentado? ¿Perdón? A ver, no me malinterpretes. Es decir, yo también tengo neuromejoras, discretitas, para volar mejor. Pero yo elegí que me las implantaran, y tú no. Bueno, y ahora que has tenido ocasión de probarlas, ¿qué te parecen? No voy a mentirte y decir que no me han venido bien ahí dentro. Pero como dices, no me preguntaron si quería ponérmelas. Uno tarda un tiempo en acostumbrarse, lo comprendo. Pero no te sorprendas si el jefe te presiona para que hagas más. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Ya sabes cómo es. Cree que los aumentos son el no va más. Y no puede comprender por qué hay quienes no quieren convertirse en más que humanos. Megan también decía eso. No me sorprende. Lo que estaba investigando era condenadamente inspirado. Habría convencido a mucha gente para que nos diera una oportunidad. Si ese bastardo no la hubiera matado. Escucha, Jensen. Sé que quieres encontrar a los hombres que nos atacaron, y yo también. Si puedo ayudarte en algo, solo tienes que decirlo. Pues sí que puedes hacer algo. Quiero que me hables del primer ataque. Muy bien. Dispara. He estado pensando en por qué nos atacaron. ¿Qué buscaban realmente? No es obvio. No querían que fuéramos a Washington. No, y fue muy oportuno. Pero se puede pedir otra audiencia, que presente otro lo que descubrió Megan. Eso no lo creo, Jensen. Se cargaron a todo su equipo. Declan Fagerty, Vasily Shevchenko, Nia Colvin, hasta Eric Koss. Los laboratorios donde los encontraron. Se quemaron por completo, lo sé. La única razón por la que el fuego no te alcanzó es porque te cayó un muro de contención encima. Y eso te salvó la vida, lo creas o no. Así que todo el ataque era para destruir la investigación de Megan. Eso parece, sin duda. El señor Sharif espera reconstruirla, pero tardará meses, si consigue que la empresa no quiebre. ¿Alguien llegó a verlos, a nuestros atacantes? No como para conseguir una descripción. Pritchard sacó algunas imágenes borrosas de una de las intelicámaras, pero Seguridad Nacional requisó todas las cintas. ¿Seguridad Nacional? Creía que homicidio se lo había traspasado a investigaciones especiales. Investigaciones especiales de Detroit. Y eso hicieron, el primer mes. Después... Solo sé que el caso sigue pendiente, la verdad. Y que Sharif no está contento. Tú estabas allí esa noche. ¿Qué recuerdas de todo eso?
Fue un verdadero caos. Primero, todo el mundo creía que se había producido algún accidente, pero Pritchard no podía verlo bien, y las comunicaciones se habían vuelto locas. Entonces oímos las explosiones. Para cuando supimos que era un ataque... Ya se habían ido. Fueran quienes fueran, eran buenos, Jensen. Entrenados especialmente. Debo encontrarlos, Malik. Sea como sea. Te creo. Y ya sabes que cuando lo hagas, yo estaré a tu lado. Te lo agradezco, Malik. Pero ahora mismo... Tienes que llevar el tifón al laboratorio de tecnología. Bien, hasta luego. Por cierto, Jensen, el jefe quiere que le informes en persona en su despacho cuando acabes. Entendido. Buenas noches, Malik.